La dinastía Bichir. Aquí está don Alejandro Bichir. Qué gusto saludarlo, señor. Muy buenas noches. También, gracias por estar con nosotros. Nuestros amigos también. Hola, Odiseo, hola. Bruno Bichir. Muchas buenas noches. Reinaldo Rosano, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto saludarlos. Gracias, pues la obra que traen ya para el día de mañana a la ciudad de Monterrey, El Último Preso, Odiseo. Así es, Gregorio. Gracias por recibirnos. No, con mucho gusto. Estamos felices de presentar a ustedes dos únicas funciones, 7 y 9:30 en el auditorio. San Pedro, en el Auditorio de San Pedro vamos a estar presentando El Último Preso de Slavomir Morozek, un importantísimo autor internacional, ya fallecido, pero que ha dejado una obra extensísima y de origen polaco. Él escribe esta comedia, es una comedia muy divertida donde de humor negro, el director y actor de la compañía Alejandro Bichir interpreta al último preso, con él arranca la obra y después vienen muchas sorpresas, porque imagínate que en esta nación utópica todo está perfecto y ya nada más queda un preso en la cárcel, así que está misión cumplida, ya no hay delito que perseguir, pero esto vuelve loca a la policía. Pues qué interesante verlos reunidos, don Alejandro, verlo usted, verlos con dos de sus hijos. Gracias. Nos falta Demián, ¿no? Ah, sí, él está para el 16 en Los Ángeles. En esta misma puesta. Sí, en la misma obra. Y en Mexicali y Tijuana también va a ser otras funciones. Nosotros vamos ahora a Saltillo, luego a León. Zacatecas y León. Y entonces él no participa. Pero hacer teatro juntos yo creo que ha de ser, sí, bueno, pues no, todo muy, un reto y ha de ser muy emocionante. Sí, ¿no? Gregorio. Sí, muy bonito, sí. Es muy divertido. La pasamos muy bien, muy divertido. Es muy divertido. Bruno. Sí, la pasamos muy bien, la verdad. Como ¿sí? puedes ver, sí, la verdad es que es una delicia, sobre todo homenajear de alguna manera a mi padre, que básicamente son muchísimos años, es toda la vida. Ha sido director. Bueno, y ustedes también, toda la vida sí, en esto, es un esfuerzo ya reunirnos, ya es un esfuerzo, pero es también una delicia, es un compromiso con el teatro, con el público mexicano que ha seguido nuestra carrera, que ahora nos vea juntos y que vea al autor intelectual, al culpable de todas nuestras andanzas, que es nuestro padre, al cual amamos y que ha orquestado todo este proyecto tan hermosamente. Entonces, es un homenaje para él y para el público, que lo disfrute. Pues es una gran propuesta, lo platicamos hace un momento, ¿no, Reinaldo? Sí, bueno, pues qué te digo yo, a mí la verdad esta obra me gustó mucho cuando pues tuve un acercamiento con estos grandes actores. Me llamó muchísimo la atención poder participar con ellos. Ellos yo los considero de la realeza, de la crema y nata. Sí, señor. De la crema y nata, yo también, ¿no? Coincido contigo. Y yo soy un plebeyo. Imagínate yo como plebeyo trabajar con la realeza, pues estoy encantado. Por eso no quiere que lo adoptemos y ya nosotros. Desde que lo sugerí en redes sociales, aumentó mi tabulado. Oigan, entonces. La gente se va a divertir, ya veo que nos estamos divirtiendo desde ahorita, es una comedia, sí, una comedia, tiene humor sí. negro, ajá, ¿no? Así es, Gregorio. Es un humor fino para toda la familia. Sí, digo, y así como que no haya criminalidad, digo, ¿en qué país? No, ¿verdad? Todo marcha perfectamente, ningún problema. Y bueno, pues hace dos personajes, Reinaldo, es una sorpresa que tenemos reservada para ustedes. ¿No la vas a decir? Nos vamos a decir cuáles. Okay. La gente lo disfruta enormemente, Gregorio. Entonces, Auditorio San Pedro, mañana jueves. Auditorio San Pedro, 7:30, mañana Día del Niño. Único día aquí en Monterrey. La ciudad de Monterrey. Sí. Y con gran éxito la están presentando en otras ciudades. Sí, sí, estrenamos el 25 de diciembre en el Foro Shakespeare. Así es, sí, estuvimos en una corta temporada justamente por lo apretado de nuestras agendas y finalmente después de unos meses ya tuvimos la oportunidad de salir al interior de la República y exponer este trabajo a todo el público. Pues me da mucho gusto verlos, señores. Gracias, un placer saludarte, queridos amigos. Gregorio, gracias, Odiseo. Gracias, Bruno. Gracias, don Alejandro. Gracias Reinaldo, por estar con nosotros esta noche. Muy amables. Continuamos en un momento con más información. Regresamos a las noticias. Llame ya.